clases de entrenamiento funcional, que ya saben, no deberían llamarse entrenamiento funcional, sino este, lo cual a la vez, desde el punto de vista profesional, genera un desorden, porque vaya a encontrar personas que están netamente entrenadas en la misma clase con personas que nunca han entrenado en la vida. ¿Qué hacemos? Y ahí viene la pregunta, ¿qué hacemos? Empezamos a armar una estructura con una planificación. En el siguiente punto encontramos los push-ups, que son ejercicios de empuje, o lanzamientos, cualquier tipo de lanzamiento con una bola grande. Además de esto, vamos a encontrar los famosos ejercicios complementarios. Ahora, explicados los ejercicios, vamos a ver cómo planificamos nuestras clases. Tracción de TRX, y abajo voy a colocar salto al cajón y sentadilla copa. Si bien tengo los 9 ejercicios base, ¿cuánto tiempo debo ejecutar estos ejercicios? Se va a demorar 9 minutos. Y 9 por las 3 me da los 27 minutos que aparecen ahí con color amarillo. El calentamiento igual viene siendo 10 minutos, la técnica de ejercicio 10 minutos y la flexibilidad son 5 minutos o vuelta a la calma. Tiempo total por cada vuelta son 17.2 minutos. Como son 3, la multiplico por 3 y me da 51.6. Lo que vamos a hacer ahora es analizar esta planificación anual, nuestro macro ciclo. 6, 7, 8, 9. Aquí aumento la carga para que no caiga en el tema cardiovascular. 10, 11. Y aquí están los 11. Esta planilla que está acá va a ser entregada en esta conferencia para que tú puedas modificar según corresponda, pero siempre es importante que las modifiques.